Avui visitem l'AI en Big Data Congress de Barcelona, un punt de trobada per a emprenedors, empresaris i científics que estan transformant el mercat laboral. La mayoría de las empresas pequeñas y medianas tienen que todavía explorar cómo la van a usar. Entonces, vamos a ver a la IA actuar en situaciones donde se necesita precisión, donde se necesita no cometer errores. Y luego, la IA que estamos viendo ahora es la IA que te ayuda a ser incluso más creativo, que es la famosa IA generativa. Com fer un ús atent d'aquestes noves eines i generar una cultura de les dades sana que no deixa ningú darrere són alguns dels reptes d'aquesta novena edició del Congrés. La inteligencia artificial es una herramienta y lo normal, en el 99% de los casos, es que hace un cierto tipo de tareas que los seres humanos no las hacemos. O cuando las hacemos, hacemos muchos errores porque es muy difícil hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, una zona de vigilancia en un hospital de gente que está pues, en la UBI, ¿no? Fundamentalmente las personas van a tener que aprender cómo trabajar con ella, pero no van a perder su trabajo entero, van a tener que adaptarse a esa nueva herramienta que es la IA. Pero lo fundamental es que la mentalidad de la gente se abra. Si no la entienden bien o si piensan que es una cosa que no la pueden traer, entonces se para mucho todo. En cuanto traes una solución de IA y la ves funcionar, todo el mundo ya empieza a incrementar su uso. La irrupció de la intel·ligència artificial i el Big Data força a buscar solucions innovadores en tots els àmbits de l'activitat humana. Saber adaptar-se a aquesta nova realitat pot ser el començament d'una nova era.